Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μίγιαν Μον. Gracias, presidente. Quiero comenzar felicitando al ponente, al señor Kovacev, por el informe que mañana votaremos. El compromiso con el multilateralismo es una seña de identidad de la Unión Europea y en un momento de inestabilidad y complejidad creciente, nuestros esfuerzos han de ser inequívocos en favor de ese multilateralismo. La Unión quiere ser un actor global, no solo regional, y la ONU, las Naciones Unidas, son la pieza clave de la gobernanza mundial. Por ello es fundamental trabajar activamente en la organización y cooperar con ella. Es importante también avanzar en su reforma, como se ha dicho, y yo celebro en este sentido que en el informe se incluya el deseo, el objetivo a largo plazo, de que en un Consejo de Seguridad reformado y ampliado, la Unión Europea pueda contar con un asiento permanente. Las crisis se multiplican, la complejidad del mundo actual hace más difícil su solución, y en este informe se abordan muchos de los retos y amenazas a los que nos enfrentamos y que todos conocemos: terrorismo, la guerra en Siria, la proliferación de armas masivas, el cambio climático, la sostenibilidad económica, etc. Se trata de retos y amenazas de carácter global que precisan del esfuerzo y cooperación de todos, desde la lucha contra Daesh y el yihadismo internacional hasta los desplazamientos masivos de refugiados y personas. Y en este sentido celebro muy mucho la reunión de alto nivel que se celebrará durante la próxima Asamblea General y a la que usted, señora Mogherini, acaba de hacer referencia en sus palabras. En fin, por otra parte, también tenemos buenas noticias en el plano internacional. La negociación con Irán, que usted bien conoce, sobre su programa nuclear, o el reciente acuerdo de París sobre el cambio climático. Y voy a concluir para destacar también otra buena noticia, que el Consejo de Seguridad, a través de la resolución 2242, hace unos meses, prestaba atención especial a la necesidad de proteger a las mujeres en los conflictos bélicos, en los que a menudo son el colectivo que sufre más peligros, a menudo incluso más que los propios soldados. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Φρόιτ. Thank you very much. Auch von mir mein Dank an den Berichterstatter. Wie die Europäische Union sind auch die Vereinten Nationen mit einer Vielzahl an Herausforderungen.